Hola, hola, bienvenidos a Crafty Patty's and More. Yo soy Patty, por si no me conoces y es la primera vez que estás visitando el canal, te invito a que te suscribas, que actives esa campanita para que la próxima vez que yo suba un video seas notificado o notificada, que me dejes un comentario al final del video y me digas qué te pareció, y también que me sigan en Facebook como Crafty Patty's and More y en Instagram como Crafty Patty's. Hoy vamos a hacer un, les voy a mostrar cómo yo hago un sándwich de carne de bistec con queso que queda bien derretido, muy rico y muy fácil de hacer. Así es de que los invito a que se queden a ver el proceso y pasemos con los ingredientes. Bueno, pues para esta receta vamos a necesitar pan, aguacate, cebolla, jitomate, lechuga, mayonesa, mostaza, queso suez y también unas piezas de carne de bistec. Bueno, pues miren, aquí ya los tengo ya. Los bistecs en el sartén. Voy a agregar un poco de ajo en polvo, un poco de cebolla en polvo y un poquito de pimienta en polvo. Los vamos a dejar que se cocinen. Bueno, pues miren, aquí ya lo vamos a voltear. Y queremos que se cosa muy bien el bistec, así. Bueno, pues miren, ya los bisteces ya están. Y lo que voy a hacer, voy a ponerle el queso aquí encima. Partir la rebanada a la mitad porque pues el bistecito es alargado. Y así lo vamos a poner para que se empiece a derretir. Mientras se derrite, ya le bajé la flama. Y ahora voy a seguir con mis vegetales que le voy a poner. Ya tengo mi cebolla lavada. Y voy a partir mi jitomate aquí. Vamos a rebanarlo. A cortar en rebanaditas. Así. Y también vamos a cortar cebolla. Ahí así. Unas rebanadas de cebolla también. Para que le dé sabor al sándwich. Vamos a cortar alargadas. Y también ya lavé mi aguacate. Vamos a partirlo para así ya tener todo. Miren qué lindo quedó el aguacate. Está muy, muy verde. Y ya tenemos aquí todos nuestros verduras. Ahora también lo que voy a hacer, voy a partir mi pan. Bueno, pues miren, aquí ya tengo ya mi pan, lo voy a cortar. Y aquí ya va a depender el tamaño que ustedes quieran hacer su sándwich. Aquí este lo voy a hacer así largo. Lo vamos a cortar. Así. Vamos a quitar un poco del migajón que tiene, para que al morderlo no se nos salga toda la comida. Todo lo que le pongamos. Así es de que así le quitamos esto. Aquí ya tengo el bistec listo. Le vamos a poner mayonesa. Poco solamente, así,
Estamos en las dos. De esta forma. Y solo un poquito de mostaza. Un poquito de mostaza le vamos a poner. Así. Bueno, pues miren, aquí ya está el sándwich, ya lo partí. Y yo voy a usar estas para decoración y también para que se mantenga el sándwich. Y aquí lo tienen ya. Y aquí tengo también una ensalada de papa que la tengo ya también en el canal. Y pueden acompañar su sándwich así. Bueno, pues así ya quedó el sándwich. Bueno, pues ahora ya saben, lo mejor de todo esto es la probada. A ver, vamos a ver. Tomamos el sándwich y vamos a probar. De ensalada también. Miren esto. Miren el sándwich. En cada mordida, amigas, ustedes se llevan lo mejor. Invito a que lo hagan, lo prueben y lo disfruten. Yo aquí me quedo, ya saben, y nos vemos. Yo voy a seguir. Bueno, pues aquí tienen ya el sándwich, así es como queda. Y pues ya lo acompañé yo con una ensalada de papa, que también ya la tengo en el canal. Si les gustó esta receta, regálenme un like. Y si no están suscritos al canal, los invito a que se suscriban. Síganme también en Facebook como Crafty Patties and More y en Instagram como Crafty Patties. Y pues solo queda decir que nos vemos en el próximo video. Bye bye.